Doña Nidia Quintero de Balcázar se siente más que orgullosa por haber ayudado a los que más lo necesitan durante 38 años y de forma ininterrumpida. Por eso sigue organizando su caminata de la solidaridad por Colombia, que comienza mañana a partir de las 10 desde el Parque Nacional y que terminará en el Centro de Alto Rendimiento. Mis padres tenían una vocación de servicio social. Me enseñaron, los acompañé siendo yo una niña a realizar múltiples programas de ayuda a gentes necesitadas. Y así, desde muy joven, empecé a trabajar en algunas fundaciones. La Fundación Solidaridad por Colombia apoya a 400 jóvenes en Bogotá y 600 en otras partes del país a través de su programa Jóvenes Solidarios, enfocado en brindar educación y formación en valores a la niñez y la juventud. En sus niños y en su comunidad promuevan y ayuden a que todos obremos inspirados en valores y ayudando a los que más lo necesitan. La apuesta más grande de doña Nidia Quintero es en proyectos de educación. Por eso la ex primera dama de la nación reconoció en Canal Capital un medio para cultivar valores. Especialmente en las noches, ya después de que me acuesto, hago recorrido por varios canales y uno de los canales que veo es Canal Capital. Yo creo que lo han hecho muy bien. Yo creo que es un canal que está llegando, como ustedes dicen, más humano y que está llegando mucho a la comunidad. La caminata de la solidaridad por Colombia se toma las principales calles de la ciudad con el propósito de hacer un llamado a la paz de Colombia, llevándole un momento de esparcimiento a los bogotanos.